El economista Gerson Salgado dio a conocer que la única salida a la crisis para que no haya más desempleo es el diálogo. Solo una solución política, vía voluntad política, ¿verdad? Y pacífica, podrá generar que las expectativas de los agentes económicos cambien de un escenario negativo que todavía mucha gente está albergando que se pueda dar y que ojalá no se dé, a un escenario positivo, ¿verdad? Pero de la noche a la mañana es imposible recuperar los prácticamente 914 mil empleos que teníamos a finales del 2017. Al día de hoy, en 2 años de contracción económica, desde abril 2018 hasta el día de hoy, prácticamente se han destruido casi que 300 mil empleos, lo que ha llevado a que el nivel de empleo formal al día de hoy sea equivalente al que se tenía a inicios del año 2012. Eso significa que en materia laboral, al día de hoy estamos igual que el año 2012, por lo tanto hemos retrocedido 8 años, 8 años que no se pueden construir de la noche a la mañana. ¿Y de cuánto estamos hablando de esa cifra de 2012? 615 mil empleos en el sector formal aproximadamente. Salgado agrega que tras la situación del desempleo, las personas afectadas se han visto forzadas a emprender. Se han visto obligadas las personas que han caído en desempleo a hacer dos cosas, o a migrar. Es decir, se ha perdido a lo que ha ocurrido en fuga de cerebro y en pérdida de mano de obra cualificada para la productividad nicaragüense. Y por otro lado, el desempleo y el subempleo ha aumentado. Es decir, gente que trabaja menos de 8 horas al día o gente que ha tenido que innovar en algún emprendimiento producto de la crisis, pero que no es parte del sector formal, lo cual hace que pierda de momento sus derechos a acceso a un seguro social, por ejemplo. Noticias 12, Darlene Téllez.